alpargatas. Están en tono de Fa mayor, así que los bajos que se usan son los bajos de Fa únicamente porque no entra la subdominante. Subdominante vendría a ser el Si bemol, ¿sí? Entonces, en la tonalidad de Fa vamos a tocar el Fa cerrando el fuelle y el Do, que sería la dominante de Fa, abriendo el fuelle, ¿sí? Utiliza esos dos bajos y después hace un pequeño fuelleo así entre notas en los bajos, así que ya lo voy a explicar más detalladamente. Bueno, vamos a comenzar con este hermoso tutorial. Bueno, gente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer esto. Cerrando el fuelle, vamos a tocar Fa. Y La. ¿Sí? Pero atención, va a caer primero el tiempo y después vamos a hacer eso. Cae el tiempo. ¿Sí? Cae el tiempo. ¿Sí? De la misma forma vamos a bajar, vamos a hacer Mi, Sol, subimos acá cerrando el fuelle todavía a tocar Re y Fa, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿sí? Cada el tiempo, un. Y abrimos al mismo tiempo presionando acá Do con Mi, pero abriendo el fuelle, ¿sí? Lo muestro de vuelta. ¿Sí? Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero abriendo el fuelle, ¿sí? Vamos a hacer acá Mi, Sol, entonces nos queda, ¿sí? Faltaría eso, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos a hacer esto, abriendo el fuelle, vamos a presionar abriendo el fuelle también Si bemol, Re ahí, cerrando el fuelle ahora La, y después vamos a tocar Do. Entonces nos queda, y ahora vamos a abrir el fuelle y vamos a hacer esto, ¿sí? Si bemol, cerramos el fuelle, ¿sí? ¿Sí? Quedaría eso. Y después que cerramos el fuelle acá, que hicimos, vamos a presionar La, Do, y vamos a presionar Fa acá. Entonces nos queda. Sigo ahora. Do. Mi. Ahora vamos a abrir el fuelle para tocar Si bemol. Acompañamos después con un Re. Cerramos el fuelle, La, Do, y ahora vamos a abrir el fuelle y vamos a hacer Si bemol, tocamos La, Sol, y ahora tocamos Do, y Mi, ¿sí? Al mismo tiempo. Después que hicimos, ¿sí? Y ahora hacemos dos veces acá en Do,
hacemos si bemol con re, la, do. Ahora hacemos sol, do, si bemol, la, sol, y cerramos acá el fuelle en fa, ¿sí? Y ahí se repite de vuelta. ¿Sí? Entonces, lo voy a tocar lento para que ustedes se guíen ahí, en esa parte que tal vez es confusa, ¿sí? Acá el tiempo. Y bueno, faltaría esa parte. Fa, la, do y re con fa, pero acompaño yo una apoyatura breve acá de mi, ¿sí? Y ahora se repetiría esta parte, que sería la primer parte, ¿sí? Y ahora seguiría la segunda parte, ¿sí? La segunda parte va en esto. Cuando hacemos la segunda ya repetición de la parte 1, ¿sí? Que, bueno, a ver, lo voy a mostrar. ¿Viste que ahí tenemos que hacer? Bueno, en la segunda parte no se hace eso, sino que cierra y corta ahí, ¿sí? ¿Sí? Porque ahora va esto. ¿Sí? Entonces, ya seríamos en la segunda parte ya. ¿Sí? ¿Vieron que cortan ahí? Y sigue la segunda parte, rapidito se engancha ahí, ¿sí? Bueno, lo voy a mostrar. Entonces, una vez que cortamos nosotros acá, en el fa, hacemos eso. La, sol y fa. ¿Sí? Con ese tiempo, ¿sí? Ese floreo. Bien rápido va a saltar a do, ¿sí? Con el dedo 3. ¿Sí? Y más rápido va a tocar el la con el dedo meñique. Bueno, yo lo hago así para que les quede más cómodo. Entonces, eso sería. Sí, eso sería repetido para que les quede, pero no es tantas veces así. Y después hace lo mismo, ¿sí? O sea, voy de vuelta, vamos a la segunda parte. Voy a repetir de vuelta. Y cuando repito, abro el fuelle antes de tocar el la, que ahora se va a convertir en un sol. ¿Sí? Repito. Y abro, ¿sí? Ahora hace lo mismo. El mismo dibujito acá, de la misma nota, pero cambia el nombre. Y el sonido, obviamente. Si bemol. La. Sol. Voy a tocar un do acá. Y voy a tocar el sol ahí, que tocamos hoy cuando abrimos. ¿Sí? Después, cuando
repito abriendo el fuelle, ¿sí? Voy de vuelta y se lo explico tranquilamente. Comienzo la segunda parte. Repito. Y abro. Ahora parte A. Ahora parte B. Y la parte B cierra ahí en el Fa, ¿sí? ¿Sí? Y eso ya sería la segunda parte. Nada más que tienen que repetirlo desde la segunda parte, del principio de ella sería. A ella repetí. ¿Sí? Hago dos repeticiones de eso. Y cuando voy a la tercera repetición, hace una variación del floreo, ¿sí? Y ahí, si quieren, pueden volver a comenzar en el principio. Bueno, la variación hace las mismas notas, eso igual, ¿sí? Y atención, hace eso, ¿sí? Cuando llegamos al Do, cerrando el fuelle, va acá un La, ¿sí? Como estábamos tocando un acorde de Fa mayor acá, ¿sí? O lo pueden hacer con el dedo meñique. Y ahí abren el fuelle, ¿sí? Se repite. Y ahí, cuando van a tocar esta nota de vuelta, abren el fuelle. Y ahora hacen lo mismo. ¿Sí? Cuando van a cerrar el compás, cierra ahí en un Fa, ¿sí? ¿Sí? Ahí comienza del principio. ¿Sí? Bueno, atención, vamos a pasar a la parte de los bajos. Acá lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Cuando estamos ahí que empezamos, ahí yo lo marco con un compás, ¿sí? Ahí aprieto así bemol. Cuando cierro el fuelle, presiono acá un La. Cambio acá a un Sol. Y ahí ya vuelvo normal, ¿sí? Y ahí el único jueguito que hago es eso, ¿sí? Comienzo de vuelta. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Cuando abrimos el fuelle, vamos si vemos ahí, ¿sí? Cierro el fuelle. Abro el fuelle. Cuando hago eso, ¿sí? Y cuando hago el acorde en la mano derecha, hago el Fa acá, ¿sí? Y bueno, ahí ya sigue todo el mismo chamamé, o sea, normal sería.
El final, cuando van a hacer el final que ustedes ya quieren repetir varias veces y bueno, ya quieren cerrar el chamamé, el final hace esta parte, varía los bajos, ¿sí? Cuando hacemos esto, ¿sí? Cuando hacemos el... Ahí. Cuando hacemos la segunda parte de eso, que sería que variamos, que hacemos... Ahí hace este juego. Para pam 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 pam, para pam 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 pam. Para para pam para pam para pam para pam para pam para pam para pam. ¿Sí? Ahí lo muestro. Bueno, el final lo voy a mostrar acá. Ahí no vamos a seguir haciendo, sino que nos vamos a detener, que ustedes mismos se deben dar cuenta que ahí en esa parte del compás tiene que estar el cierre, ¿sí? En esa parte va el cierre. Bueno, entonces... Ahí nos detenemos en el do. Y vamos a abrir el fuelle. ¿Sí? Ahí. Vamos a hacer si natural, do, re. Dos veces acá en do con mi, una vez acá abriendo en si bemol con re, y ahora seguimos abriendo y hacemos la, do, si natural, si, perdón, do, si natural, si bemol. Y cerramos el fuelle en un acorde de sexta con la y fa, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Y el final, ustedes mismos se tienen que dar cuenta que si estamos en la tonalidad de fa, tenemos que armar un acorde mayor de fa, que sería fa, la y do. Eso sería el más básico. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más grande, por ejemplo, do, fa, la, do y fa otra vez, que van a tener que usar todos los cinco dedos, lo tienen que hacer. Bueno, yo se lo muestro, yo lo hago acá, por ejemplo, pueden hacer un cierre, ¿sí? O así, o lo que yo hago, un fa mayor acá, ¿sí? ¿Qué hago? La, do, fa y la, ¿sí? Con eso vamos a concluir el tutorial de hoy. Así que bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado de corazón y estoy realmente muy contento de volver otra vez a los tutoriales con ustedes, de haberlo hecho tan largo esta larga espera, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Así que bueno, les dejo un abrazo grande. No olviden comentar abajo qué tema les gustaría, qué tal le pareció este tutorial y qué cosas podríamos mejorar en los tutoriales, ya sea explicación y todo lo que ustedes deseen. Así que bueno, les dejo en los comentarios para que ustedes se desahoguen. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado y chao chao.